Urgente, veteranos y heridos en combate ganan batalla. Se pagará la mesa a 14 por decisión del Consejo de Estado. El ministro de Defensa confirmó en un trino la decisión de la Alta Corte. El tema había generado polémica e indignación entre miles de afectados. El enorme malestar que existía entre los retirados de las fuerzas militares podría haber llegado a su fin. Los pensionados que recibían la denominada Mesa A14, una suerte de bono adicional para los jubilados o sus familias, tenían ese pago pendiente por una decisión del Consejo de Estado que había suspendido la transferencia. La decisión tenía muchas familias llenas de angustia, pero además se consideraba una ofensa a la labor que prestaron durante años miembros de esa institución. Sin embargo, fue el mismo ministro de Defensa el que hizo pública la decisión de esa corte que resuelve el problema. Una buena noticia para todos los veteranos de la fuerza pública. El Consejo de Estado acaba de notificar la revocatoria de la medida cautelar que suspendió el pago de la Mesa A14, sostuvo Iván Velásquez en un trino. La Mesa A14. El pago inició cuando se estableció el artículo 142 de la Ley 100 de 1993 y se les entrega a los individuos que los adquirieron antes del 25 de julio de 2005 y cuya mesa A no era superior a los 15 salarios mínimos mensuales. También la recibían quienes se jubilaron entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011, y el monto no superaba los 3 salarios mínimos mensuales. El Acto Legislativo 01 de 2015 derogó este beneficio y se extinguió definitivamente a partir del 31 de julio de 2011. Por tanto, las pensiones causadas con posterioridad a tal fecha no pueden ser reconocidas en 14 mesadas al año. Pero tras la determinación del Consejo de Estado, la suspensión del pago de la denominada mesada 14 solo tendrá en cuenta a las siguientes personas, quienes adquirieron el estatus pensional con posterioridad al 29 de julio de 2005, que vengan más de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los que adquirieron el estatus pensional con posterioridad al 1 de agosto de 2011, independientemente del valor de la mesada pensional, explicó el Ministerio de Defensa. Ahora el alto tribunal revocó esa división, con lo cual miles de familias sienten un enorme alivio.